noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. El exasambleísta Daniel Mendoza fue declarado culpable por delincuencia organizada en la pretendida construcción del hospital de Pedernales y tendrá que pagar una pena de 4 años, 3 meses de prisión tras admitir el cometimiento del delito. Inmediatamente vamos a hacer contacto con nuestro compañero Héctor Romero, quien se encuentra en la Corte Nacional de Justicia, donde se desarrolla esta diligencia. Adelante, Héctor, muy buenas noches, te escuchamos con atención. Gracias, María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Sí, efectivamente, hace pocos minutos aquí en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de la ciudad de Quito, se dio a conocer que el ex asambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a 4 años, 2 meses de pena privativa de la libertad, al igual que otras 3 personas. También a 3 años, 4 meses y 4 personas más a 2 años, 10 meses. Esto relacionado a delincuencia organizada por la construcción del hospital de Pedernales, en donde se habría detectado irregularidades de parte de la Contraloría General del Estado. Precisamente se había otorgado la construcción de esta casa de salud al consorcio Pedernales sin que éste haya cumplido con los requisitos que demanda la contratación pública. Además, se ha dispuesto que se debe cancelar como recurso al Estado, devolver al Estado alrededor de 8 millones de dólares, ante lo cual surgieron las primeras reacciones de parte de la defensa precisamente del ex asambleísta Daniel Mendoza, de otro de los procesados, como también de quienes no se acogieron a la colaboración eficaz. 8 personas de este día se acogieron a la colaboración eficaz, por eso es que esta sentencia se conoció casi inmediatamente. El resto, 7 personas más, deberán seguir siendo juzgadas y esto será a partir del día de mañana. Escuchemos las reacciones de las defensas técnicas. Sin embargo, esta defensa se reserva también el posible derecho de apelar lo que tiene que ver la reparación integral, con lo que no se estaría de acuerdo, pues se establece una reparación integral infamante de 8 millones de dólares, que fue el monto del anticipo del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, cuando 6 de estos 8 millones están resguardados por el caso de lavado de activos, que es la génesis de este expediente, por una jueza de Manabí en inmobiliaria. Finalizó, es una sentencia que tiene algunas aristas, son 8 sentenciados, no todos tienen la misma sentencia, existen algunas reglas, hay sentencia para cooperadores, hay sentencia para quienes se consideran o a quien se considera líder de la organización y para quienes se encuentran en la parte de abajo, por así decirlo. Me parece que es importante mencionar que lo que hemos presenciado esta tarde ha sido una mera enunciación de elementos sin un análisis de fondo con el cual han arribado a una sentencia condenatoria. Fue simplemente una réplica de lo que hizo la fiscal general durante su análisis, cuando lo único que hizo fue, como lo menciono, enunciar los elementos que cuenta dentro de su investigación, de su instrucción fiscal, sin un análisis de fondo. Entre las 7 personas que no se sometieron a la colaboración eficaz y que desde el día de mañana se deberán responder a la audiencia de evaluación y preparatoria juicio, se encuentra el ex asambleísta Eliseo Azuero, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana. Entre tanto, el ex asambleísta Daniel Mendoza deberá cumplir su pena privativa de la libertad, como ya indicamos, de 4 años, 2 meses en la cárcel 4 Norte de Quito. Esto es lo que acontece a esta hora en la Corte Nacional de Justicia. Continúan ustedes con más información. Buenas noches. El futuro de Álvaro Noboa para las próximas elecciones aún es incierto. Desde el Consejo Nacional Electoral se informó que el movimiento Justicia Social, por el que participaría, deberá enfrentar 2 impugnaciones presentadas por Creo y el Partido Social Cristiano para poder entrar a la fase de calificación. El sorpresivo anuncio de Álvaro Noboa de su precandidatura a la presidencia de la República complica el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín, presidenta del organismo, señaló que el empresario, quien ahora busca ir a los comicios del 2021 representando al movimiento Justicia Social, deberá cumplir con todos los requisitos para tener su inscripción en firme. Esto es, si tienen objeciones, si tienen apelaciones, si tienen impugnaciones, hasta que queden firmes, nosotros no podemos proclamar una candidatura en firme, sino en proceso de inscripción. Puede ser candidato si cumple con los requisitos, se
revisará la documentación. Para ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolverá el pedido hecho por Justicia Social de ampliar los plazos para realizar sus procesos internos y garantizar la candidatura de Novoa. Está corriendo los plazos para que la lista 11 presente a sus candidatos en el caso de ser necesario desde primarias o continuar con el proceso. El pasado viernes el CNE otorgó a esta organización política 5 días para realizar sus procesos electorales internos, 2 días para que acepten las precandidaturas ante delegaciones del organismo electoral y 8 días para la inscripción formal. Sin embargo, esta resolución ya registra 2 impugnaciones por el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Tendremos que analizar, tengo entendido que han ingresado 2 impugnaciones a nuestra resolución del día viernes y tendremos que resolver máximo hasta el día miércoles. Todo esto ocurre con la inscripción en firme de 14 binomios presidenciales y a menos de 1 mes de la impresión de las papeletas que deberá ser en diciembre, lo que preocupa a las autoridades. Si esto se demora, podría traer complicación en la impresión de las papeletas, pues, que son 2 movimientos que si no están en firme no podríamos dar paso y enviar al Instituto Geográfico Militar. En Quito informó Adriana Rojas. El candidato a la presidencia, Andrés Arauz, participó en la investidura del mandatario electo de Bolivia, Luis Arce. Además, tuvo una corta reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El socialismo entrelazó una amistad entre el nuevo jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, y el candidato presidencial ecuatoriano, Andrés Arauz, que lleva ya varios años, lo que motivó a una invitación especial para un reencuentro durante la investidura del mandatario, la cual se realizó en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional del país hermano. Arauz compartió el acto de posesión con diversos jefes de Estado de la región, así como también con las autoridades de varias organizaciones sociales, con las cuales mantiene la misma ideología política. Previamente, el candidato por Centro Democrático se reunió con el vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, con quien analizó la situación de los migrantes ecuatorianos radicados en España. Finalmente, Arauz compartió tiempo con Alberto Fernández, presidente de Argentina. Ambos examinaron el actual panorama político de Latinoamérica y la crisis económica que deja la pandemia en la región y cómo solucionarla, informó Maite Morán. El 78% de las personas que integrarán las 39.915 juntas receptoras del voto el próximo 7 de febrero son estudiantes universitarios. Esto debido a que durante el sorteo de este 9 de noviembre se aplicó el criterio de preferencia a las personas matriculadas en entidades de educación superior del país. En total serán 272.853 personas destinadas a las juntas de la circunscripción nacional y 4.410 para las 3 circunscripciones especiales del exterior. Los sorteados serán notificados por medio de correo electrónico a partir del 10 de noviembre hasta el jueves 24 de diciembre. Los seleccionados deberán cumplir con las atribuciones, deberes y obligaciones previstas en el Código de la Democracia y tendrán que participar de las jornadas de capacitaciones. Cambiamos de tema, la farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus es eficaz en más de un 90%. Sin embargo, expertos en Ecuador piden cautela, pues advierten que la tasa de protección inicial podría cambiar para cuando el estudio termine. Los resultados preliminares de la fase 3 de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer afirman que sus inyecciones pueden ser hasta más del 90% efectivas en la prevención del COVID-19. Esto con el argumento de que en un ensayo clínico en el que participaron 44.000 personas en Estados Unidos y otros 5 países, solo se registraron 94 contagios. Para expertos ecuatorianos esto es calificado como una buena noticia, sin embargo, piden cautela. Si no vamos a tomar las medidas adecuadas y los trámites, pasar por los trámites adecuados hasta que reciba una vacuna su aprobación, pues obviamente podemos, en nuestro apuro, digamos, producir problemas o producir más enfermedades. Si bien Pfizer no dio mayores detalles sobre los casos registrados y advirtió que la tasa de protección inicial podría cambiar para cuando el estudio termine, es decir, la tercera semana de noviembre. Sin embargo, el experto dice que esta vacuna podría estar por encima de lo esperado. Esperábamos respuestas inmunológicas o esperábamos más bien reacciones a la vacuna de mucho menor eficacia. Quiero reiterar y recalcar que es una noticia extremadamente buena y por encima de las proyecciones iniciales.
Se espera que la farmacéutica Pfizer produzca hasta 50 millones de vacunas en este año y 1.300 millones de dosis en 2021. Estados Unidos es beneficiario del proyecto. Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, por su parte, en un comunicado, felicitó a los expertos quienes trabajaron por este resultado. Sin embargo, recalcó que la batalla contra la enfermedad tiene meses por delante y pidió precauciones para evitar contagios. En todo el mundo hay más de 200 vacunas que están en desarrollo para encontrar la cura del coronavirus. Sin embargo, son 10 que están en la fase final, entre ellas Pfizer. Informó Ismenia Solórzano. Jorge Yunda retomó sus actividades presenciales luego de haber cumplido la cuarentena tras ser diagnosticado con COVID-19. El alcalde de Quito pidió a la ciudadanía responsabilidad y disciplina para evitar más contagios. Estamos reactivando nuestra. Luego de varios días de mantenerse en cuarentena tras ser diagnosticado con COVID-19, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, retomó sus actividades presenciales. Dios me ha dado una segunda oportunidad. No sé en qué momento me contagié. Pudo haberse ingresado por los ojos, posiblemente. El burgomaestre explicó cómo se dio cuenta que estaba contagiado. En la tarde sentí nada más que un poquito de decaimiento. Y me entró la sospecha de que por qué entraba en decaimiento, inmediatamente me hice la prueba. Recalcó que a la primera sospecha o síntoma extraño en el cuerpo es importante aislarnos del resto de personas para evitar más contagios. Y una vez que tengamos algún malestar, acudamos a un centro médico, acudamos a un profesional, acudamos a hacernos una prueba en el municipio. Recordemos que en el Distrito Metropolitano de Quito hasta el momento se contabilizan cerca de 56.000 casos positivos, 26.000 con sospecha y 1.646 fallecidos. Es por esto que el alcalde de Quito recordó que la responsabilidad, el orden y la disciplina son importantes en la lucha contra este virus. Está muy lejos una solución a corto y mediano plazo en cuanto a un tratamiento o en cuanto a una vacuna. Aprovechó además para agradecer a los médicos del Hospital IES del Sur de Quito por el seguimiento que le brindaron durante su recuperación. Nadie tiene experiencia en COVID-19 como los que han atendido más número de pacientes, que son los compañeros de los hospitales públicos. Aclaró que la economía no está para un nuevo confinamiento. No estamos para una nueva cuarentena, no estamos para nuevamente encerrarnos. Según la Intendencia de Policía de Pichincha, desde marzo hasta la fecha se han efectuado 6.585 operativos que han dejado 44.995 establecimientos controlados, 255 locales clausurados, 687 eventos suspendidos, 14 personas detenidas y 10.780 litros de licor artesanal decomisados. A pesar de que las cifras son altas, muchas personas aún no toman conciencia de las consecuencias que conlleva el no cumplir con las medidas de bioseguridad. Informó Sara Naranjo. Las reformas anticorrupción es uno de los pendientes de este gobierno, que está comprometido a que esto se apruebe, pues forma parte de la carta de intención del más reciente programa con el Fondo Monetario Internacional. En la Asamblea existen al menos 12 proyectos de esta materia. Faltan menos de 2 meses para que concluya el 2020 y el gobierno mete el acelerador para que se agilite el trámite de 2 leyes anticorrupción en la Asamblea. Las iniciativas fueron presentadas, la una en marzo pasado, que incluye reformas al Código Integral Penal, y otra se entregó en mayo, luego de que salió a la luz la corrupción en el sistema de salud pública, por lo cual la propuesta se enfoca en la contratación pública en régimen de emergencia. Estas iniciativas están ya en la mesa de la Comisión de Justicia y para agilizar el trabajo, la Procuraduría anunció el envío de una codificación de todos los proyectos anticorrupción. Con el propósito simplemente de facilitar el trabajo de la Asamblea Nacional, tener todo codificado de modo que cuando justamente conozcan proyectos de ley como la Ley de Extinción de Dominio o el gran proyecto del Ejecutivo de Ley Anticorrupción, tengan en cuenta también elementos válidos existentes en otros proyectos de ley que se quedaron rezagados. El procurador aclaró que no se trata de un nuevo proyecto de ley anticorrupción porque eso retrasaría el trabajo legislativo. La iniciativa en sí resulta positiva para los miembros de la Comisión de Justicia. Que para mí va a ser siempre bienvenido los esfuerzos que se puedan hacer para mejorar la normativa. Aunque en justicia existen al menos 11 propuestas de esta materia que podrían unificarse. Sin embargo, con el trabajo que tienen encima, resultaría utópico creer que para finales del año la norma anticorrupción sea aprobada. Hasta final de año va a ser complicado, sin embargo, yo sí creo que se puede dar un mensaje
importante de que se debata por lo menos el primer informe en el Pleno y saber cuál es la posición que se tiene desde la Asamblea Nacional. Lo que podría concretarse antes es la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana. Esta norma ya pasó el primer debate y se espera que en los próximos días se entregue el informe para el segundo debate. Hay que ver si es que esa ley va también a reformar algunos artículos del COIP o cuál va a ser el alcance que va a tener esta propuesta. Para mí es algo que no se lo debería demorar más. Informó Carolina Basante. Daniel S. y Noé S. en calidad de autores y Jorge S.M. y Jorge S.B. como cómplices fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos, acogiendo así el pedido de la Fiscalía General del Estado, luego de que ésta exponga en audiencia los argumentos recabados durante la instrucción fiscal. En la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas, provincia del Oro, además se dictó auto de llamamiento a juicio en contra de 6 empresas jurídicas vinculadas a los procesados y la inmovilización de 1.7 millones de dólares que Daniel y su hermano Noé S. mantenían en sus cuentas, así como la incautación de vehículos e inmuebles. El hecho inició cuando Noé S. intentó introducir al Ecuador por frontera una fuerte suma de dinero que no pudo justificar su procedencia legal y que presuntamente iba a ser usada para ayudar a Daniel S., quien se había accidentado en Tumbes, Perú. En otro tema, hasta este jueves 12 de noviembre estarán vigentes varias de las medidas solidarias que fueron aprobadas en la Ley de Apoyo Humanitario. Entre los beneficios a expirar figuran los referentes al pago de servicios básicos, seguros, créditos bancarios y arriendos. A partir del jueves, las empresas proveedoras de servicios básicos y de telecomunicaciones, es decir, agua, luz, teléfono, internet y telefonía móvil, podrán realizar cortes por falta de pago, algo que al momento no es permitido por lo aprobado en la ley, pero que esto establece durará hasta 2 meses después de finalizado el estado de excepción, es decir, 12 de noviembre. A partir de esa fecha, se iniciarán los cobros pendientes que podrían ser acumulados y divididos en cuotas sin intereses, multas o recargos. Eso sí, las tarifas de estos servicios se mantendrán congeladas hasta el 13 de septiembre de 2021. Por otro lado, la prohibición de ejecutar desahucios en materia de inquilinato también expirará el jueves, al igual que lo referente con las deudas con instituciones financieras. Luego del 12 de noviembre, los bancos, cooperativas y también los negocios que otorguen crédito a sus clientes no están obligados a la reprogramación de cuotas de préstamos o emitir prórrogas de los pagos. También queda por finalizada la extensión de la cobertura de pólizas de seguro y la cobertura de salud a los trabajadores que estaban afiliados al IES pero fueron desvinculados de sus trabajos. Esto, sin embargo, ha causado preocupación dentro de la Asamblea y también malestar, pues aseguran que las medidas deberían extenderse, considerando varios factores. Uno de ellos, que el Ejecutivo entregó el reglamento de la ley de forma tardía. La ley decía un reglamento en 30 días, sacan en 90 días, se pierden beneficios, está violando garantías constitucionales. También mencionan que la pandemia no ha terminado y que esta extensión de beneficios debería venir del Ejecutivo, pues hacerlo a través de la legislatura no sería una opción en estos momentos. Nosotros no podríamos este rato tratar una nueva ley para ampliar esos beneficios, eso demoraría unos 2 o 3 meses, podría contaminarse con el tema de elecciones, el gobierno debería sensibilizarse en esta situación que está viviendo el país. Por lo menos extenderlo hasta finales de año, ¿no? Que la gente no sufra cortes de agua, cortes de luz. Por lo pronto, el Ejecutivo no se ha pronunciado respecto a si es posible o no la extensión de estas medidas solidarias que fueron adoptadas debido a la pandemia. Informó Carolina Basante. Ecuador y Estados Unidos avanzaron este lunes con la tercera reunión del Consejo Bilateral de Comercio e Inversión. La misma busca la consolidación de un acuerdo comercial. El mismo también permitirá que productos nacionales ingresen al país norteamericano sin pagar aranceles. Como histórica es calificada la reunión de este 9 de noviembre en donde Estados Unidos y Ecuador buscan avanzar hacia un acuerdo comercial. Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior, recordó mediante su cuenta de Twitter que precisamente la nación norteamericana es el principal destino de las exportaciones nacionales. En enero-agosto del 2019 se vendieron productos ecuatorianos a Estados Unidos
por 1.771 millones. De enero a agosto del 2020 se vendieron 2.160 millones de dólares. De conseguirse el acuerdo comercial, para lo cual es de suma importancia la reunión del Consejo Bilateral de Comercio e Inversión, TIC por sus siglas en inglés, mantenida este lunes, los beneficios podrían generar un aporte importante a cientos de productores ecuatorianos. ¿Qué productos se venden a Estados Unidos? Todos. Estados Unidos es una economía con un altísimo poder adquisitivo. Y esto no estaría lejos de alcanzarse. Según el ministro Ontaneda, incluso el cambio de gobierno estadounidense no afectaría en las negociaciones. Textualmente escribió: los senadores respondieron positivamente ante nuestra solicitud. Comprenden que un acuerdo comercial con Estados Unidos genera mutuo beneficio. Confían que el cambio de gobierno no generará inconvenientes. Esta tarde nos reuniremos con la bancada demócrata. Por supuesto, el mensaje hace alusión a que durante la mañana de este lunes, el equipo ecuatoriano se reunió con la bancada republicana del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con quienes profundizaron sobre posibles cambios institucionales dentro del gobierno norteamericano. En ese marco solicitaron el apoyo frente a la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Los productores a beneficiarse de este acuerdo podrían incluso llegar con varios ítems del sector acuicultor. No necesariamente el camarón, pues el mismo ya goza de preferencia arancelaria. Habría que garantizar justamente que esos nuevos productos que se integren a la acuicultura ecuatoriana, que tienen el camarón un muy buen ejemplo, es decir, tenemos potencial para desarrollarla, puedan ingresar con un acuerdo comercial que reconozca sus partidas provenientes de la acuicultura con un arancel cero. Un acuerdo comercial con Estados Unidos, según el ministro Ontaneda, no representa nada más el incremento de comercio bilateral, sino que también significa el aumento de inversiones, que a falta de contar con el mecanismo, se fugan a otras naciones. Informó Javier Rosero. La segunda mandataria, María Alejandra Muñoz, participó de una audiencia con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico Vaticano. En esta reunión también estuvo presente Pietro Parolin, cardenal secretario de Estado, con quien trataron la reactivación de convenios sobre atención de menores y educación en comunidad, que fueron suspendidos a causa de la pandemia. La máxima autoridad de la Iglesia Católica envió un mensaje de paz para los ecuatorianos. Más adelante les contamos que en la ciudad de Guayaquil, cámaras de seguridad captaron la agresión de los metropolitanos contra comerciantes. Alcaldesa anuncia sanciones. Además, en Esmeraldas, policía fue asesinado al estilo sicariato. Imágenes impresionantes. Los detalles aquí en TVC. Atención Carchi, atención Ecuador, atención Latinoamérica. Richard Carapaz es subcampeón. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz. El podio conseguido por Richard Carapaz en España alegró a más de 17 millones de ecuatorianos. Las calles de Madrid estuvieron abarrotadas de compatriotas que acompañaron este nuevo logro conseguido por el carchense. La emoción por el segundo puesto de Richard Carapaz en la Vuelta a España hizo vibrar a la colonia de ecuatorianos que viven en Madrid. Un puñado de compatriotas respaldó a Carapaz en la meta. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno felicitó el logro conseguido por el ciclista. Nuestra bandera tricolor recorre el mundo. Es ondeada con orgullo en Madrid por Richard Carapaz, luego de terminar como vicecampeón en la Vuelta a España. Gracias por regalarnos esa felicidad que traspasa fronteras. Una vez terminada la competencia en la Plaza Cibeles, Richard saludó ondeando el tricolor con los migrantes ecuatorianos que residen en la capital española. La emoción, los gritos y el aliento por Richard acogieron en un solo canto el agradecimiento a la locomotora del Carchi, que se vistió en más de una ocasión de rojo en esta edición de la Vuelta. El Team Ineos Grenadiers, en su cuenta de Twitter, destacó que Carapaz se convierte en el primer ecuatoriano en terminar dentro de los tres primeros puestos. El equipo de Richard celebró junto a él este nuevo podio. Por su parte, Carapaz tuiteó que a pesar de no ganar la malla roja, el respaldo de su gente lo ha hecho la persona más feliz del mundo y agradeció que cientos de banderas estuvieron esperándolo. Aseguró que fue un orgullo poder representar al país, que se viene un descanso pero que seguirá trabajando para llegar al primer lugar. Ecuador se viste de gloria gracias a la impecable participación de Carapaz en Europa. La realización de Andrés Reina, informó Carolina Basante.
En la casa de Richard Carapaz, los padres y hermanos festejaron con alegría la participación del joven ciclista en la Vuelta a España. A este lugar llegan decenas de visitantes que buscan inspirarse más en el deporte catalogado como bandera del karting. Mientras Richard Carapaz lo entregaba todo durante la competencia y se reflejaba su esfuerzo en cada pedaleada a miles de kilómetros de distancia en la comunidad Playa Alta, en donde viven sus padres, la emoción es a flor de piel. Oraciones, gritos, llanto, es lo que se siente en el ambiente. Para ellos, no necesita traer un trofeo que diga campeón, pues ya lo es, por el solo hecho de estar ahí, en la competencia. Para mí es el mejor, que Dios lo bendiga y que lo acompañe en su carrera. Para nosotros él es el ganador. No es otra cosa más, para nosotros él es el campeón. Demasiado felices para todo lo que él nos ha brindado. Sí, Richard es nuestro campeón del Ecuador, que nació aquí en la playa y dejó nuestro país en alto. Los trofeos, medallas y reconocimientos de la locomotora del Carchi a la vista inspiran a quienes llegan hasta el hogar de sus padres. Los guardan con sencillez cada uno de los logros que Richard ha obtenido desde que era un niño. Para ellos es el recuerdo de que poco a poco ha ido poniendo al ciclismo como el deporte bandera de la provincia. Lo que están seguros es que nadie lo volverá a hacer en un buen tiempo. Un trabajo de más que es insuperable, que no se pudo ganar, pero muy contento, un trabajo que nadie lo hará. ¿Cómo atacó? Él tal vez diría esto es lo último, si ya no hay de ahí otra forma, pues tal vez, pero él atacó duro, Richard. Y es que hasta el sector llegan decenas de personas a festejar los triunfos del joven ciclista con sus padres y hermanos. Esta vez un colectivo pedaleó desde la capital, la mayoría de la tercera edad. Se emocionan solo de pisar la casa donde nació y creció esta gran promesa del ciclismo. Nosotros venimos desde Quito cicleando y de alguna manera nos sentimos muy orgullosos de venir a conocer la casa de un representante que nos está haciendo quedar bien a todo el país. Que hayamos venido de donde sea, pero estamos aquí para alegrar por ese amigo. Es una bendición de Dios. En este sector, una tierra linda, tierra pura de aire, llena de árboles, unos lindos papales, alberja, fréjol y todo lo que se da aquí. Una satisfacción total, créame. Estoy orgulloso de ser ecuatoriano y estar en la casa de la familia Carapaz. Aún no tienen seguro el día del arribo, pero ya lo están preparando todo. En la playa habrá fiesta, alegría y festejo para poder recibir a Richard Carapaz, la locomotora del Carchi. Con imágenes de José Cedeño, desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Sé valiente, no temas, no desmayes, no, levántate y resplandece, la esperanza de gloria vendrá, peleando con el corazón, detrás de ti toda una nación, una pasión, una ilusión, la tricolor que grita campeón. De gloria vendrá. Oe, 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 oa. Y si vences, la gloria tendrás. Sol viste de amarillo, de azul el mar. Seguimos en el Comercio TV y como lo anunciamos, la alcaldesa de Guayaquil anunció sanciones para los agentes metropolitanos que fueron captados mientras actuaban de forma violenta contra dos comerciantes informales dedicados a la venta de frutas en las calles de la urbe porteña. Estas imágenes fueron captadas desde un teléfono celular por parte de una persona que transitaba por las calles Cacique Álvarez y Ayacucho. Allí se observa a un grupo de agentes metropolitanos actuar en contra de dos vendedores informales de frutas. Los uniformados se pretendían llevarse el triciclo mientras los dueños de la fruta se negaban a quedarse sin esa herramienta. Al final, lograron arrebatar el transporte y se retiraron del sitio.
detalle era porque ya nosotros ya no veníamos en retirada, ya no veníamos a guardar porque así mismo no nos dejan trabajar los municipales. Ahora ellos nos vienen atrás de nosotros a querernos seguir. Cuando ya nosotros nos dimos cuenta fue que la camioneta no la cruzaron y ahora llevársenos otras cosas. Tenemos que pelear porque es con lo que nosotros trabajamos. Tomamos contacto con uno de los afectados, quien aseguró que luego de esa situación resultó con algunas lesiones en su cuerpo. Me agredieron, me metieron unos manazos, me metieron unos puñetes en la costilla, a mi compañero le tiraron el triciclo encima porque no nos queríamos dejar ir. Más allá de las heridas, lo que sí le duele es haber perdido el capital invertido durante ese día para trabajar. Porque con eso nosotros comemos, nosotros llevamos el sustento a nuestra casa de esa manera. El triciclo ni siquiera les pertenecía. Él y su compañero lo alquilaban por $3 diarios con la finalidad de recorrer varios sectores en la ciudad ofreciendo la fruta fresca. Son cosas que yo tengo, mis herramientas de trabajo que se me accedo hacia él. Una vez que el video fue publicado, inmediatamente se viralizó, despertando indignación en diversos sectores de la sociedad. De su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció sanciones en contra de los implicados. Las sanciones están puestas y el día de hoy se reinicia, porque eso lo inicié hace casi 2 años, el reentrenamiento de cada gente. A pesar de la situación, el principal afectado dio a conocer que no guarda rincón, informó José Morales. Un servidor policial fue asesinado en la ciudad de Esmeraldas, aparentemente cuando estaba libando en su barrio. Desconocidos que circulaban en el vehículo amarillo le propinaron varios disparos que acabaron con su vida. De pronto el ruido de las balas en el sector de Pianguapi, en la isla Luis Vargas Torres, al frente de la ciudad de Esmeraldas, puso en alerta a los habitantes. En una esquina del barrio, varios amigos aparentemente estaban reunidos, entre ellos el policía en servicio activo, quienes eran parte de la camaradería donde no podía faltar el licor. Observaron que de un carro tipo taxi se bajó un sujeto y descargó varios tiros, y el uniformado cayó al piso. En este sector lamentablemente no hay alumbrado público, vías de tercer, cuarto orden. Se han encontrado libando varias personas, entre ellos un servidor policial. ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡La llave! Se trataría de un crimen bajo la modalidad de sicariato. Los testigos indicaron que los asesinos llegaron hasta el sector y tenían plenamente identificada a la víctima. Al parecer contaban con información de la ubicación a esa hora del cabo segundo, quien no tuvo oportunidad a correr y peor defenderse de las balas. Es trasladado hasta el hospital de la Naval. En el lugar llega ya sin signos vitales. Posterior, Dinacet toma procedimiento y es trasladado hasta el centro forense. Trascendió que el fallecido laboraba en el circuito Las Peñas, distrito Eloy Alfaro, y que no estaba trabajando, habría estado de vacaciones. Agentes de la Dinacet están encargados de la investigación para determinar las causas del asesinato, que por las características descritas se perpetró bajo la modalidad de sicariato, es decir, muerte por encargo. ¡Arreglen la cabeza! Estamos realizando las operaciones básicas de inteligencia con Dinacet y además policía judicial para tratar de ubicar a los presuntos causantes de este hecho. ¡Uy, se está mordiendo! ¡Un trapo, algo! Hechos violentos que no paran y que en ocasiones dan más miedo que la COVID-19, informó Iván Casamén. Recorremos el país. Una balacera se desarrolló en una gasolinera de Quevedo. Al menos 6 delincuentes intentaron robar y aparentemente acabar con la vida de quienes estaban en una estación de servicio. Su propietario también respondió con disparos. Se trata de una balacera, como las de las películas, pero en la vida real. Mire muy bien. 4 personas están a un costado de la cámara de seguridad de una gasolinera, cuando de pronto, al parecer, escuchan algo y corren. Enseguida, 2 sujetos empiezan a descargar disparos contra ellos. Entonces, el dueño del negocio, en su afán de supervivencia, también saca un arma y dispara para disuadirlos. Pero si miramos mejor, no solo son los delincuentes que aparecen en primer plano. Al lado derecho de la grabación son un grupo de ampones los que intentaron hacer de las suyas. Cuando nosotros miramos al principio hacia el fondo es porque le estaban quitando la repetidora al guardián de la gasolinera. Entonces, en ese momento el guardia puso resistencia y le disparan en la pierna.
El hombre que disparó para defenderse es el sujeto de camiseta amarilla, dueño de la estación de servicio. Él cuenta que tuvo que usar el arma en defensa propia. Tenía mi arma yo tengo un arma con papeles, ¿no? Entonces, por seguridad, porque ellos, claro, que caminan hacia nosotros, ya van disparando ya. Ellos ya vienen con la arma en la mano. Se sabe que los maleantes iban a bordo de esta camioneta. Esta es una banda de delincuentes que ya han hecho otro robo. Pero no es la primera vez que le sucede esto a la víctima. Se trata del tercer intento de acabar con su vida, enfrentándose a la delincuencia. Con una especie de coraje de ver cómo esta gente quiere robarse lo que a uno con tanta fuerza y sacrificio logra trabajar, ¿no? Día a día, con la fuerza de su trabajo. Y es que la víctima menciona que aquí, en esta zona de Quevedo, la delincuencia es el pan de todos los días. Es así como se desarrolló una balacera con suerte. Una reunión entre amigos que por poco termina en tragedia. Informó Marilyn Jaramillo. Una presunta banda de arranchadores conformada por ciudadanos colombianos fue desarticulada por agentes de la Brigada Anticriminal. El sector de La Marín era su centro de operaciones. Hasta que les pararon la habilidad que tenían en las manos y los pies para correr luego que en un descuido de la víctima le quitaban el celular, mochila, maleta o cartera. Agentes de la BAC se mezclaron entre la gente que confluía en el sector de La Marín, donde una presunta banda de arranchadores venía operando hace varias semanas, generando inseguridad y temor entre las personas. La modalidad de ellos era el robo con violencia y también aprovechaban para en la modalidad de lanzas robar los accesorios, celulares, plata. El trabajo de inteligencia dejó resultados positivos, logró determinar que eran 6 los integrantes de la organización, 3 hombres e igual número de mujeres, todos de nacionalidad colombiana, quienes tenían roles y funciones establecidas que garantizaban la efectividad de los robos y posterior fuga. Esta modalidad de robo está dándose usualmente en estos lugares de mayor afluencia, en el centro histórico y lógicamente en los lugares donde llegan a confluir bastante persona. De acuerdo a los seguimientos de inteligencia, preferían echarle mano a mujeres, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, les resultaba más fácil apoderarse de artículos electrónicos y objetos de valor. En la última jugada les cayó el extenso brazo de la ley y en flagrancia fueron capturados por agentes de la judicial. Les veían a ellas como unas personas indefensas, arranchaban el teléfono, les golpeaban y de esa manera tenían ya rutas de huida o pasaban de mano a mano. La Marín es un punto donde a diario confluyen cientos de personas, lo que habría sido aprovechado por los 6 extranjeros, quienes no registran antecedentes en nuestro país. En Quito, informó Iván Casamen.